Hola cachorrita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Caldia. En la ruta de Sandy, ya estando en las escenas finales. Y bueno, si no mal recuerdan, en el video anterior se reveló que Sandy será el nuevo rey de Krewus. Así que eso quiere decir que pronto el país va a recuperarse. Y ahora pues, que nos larguemos de aquí porque parece que todo ese calabozo o subsuelo en donde están se va a derrumbar. Pues arre duro, a ver qué más pasa. Durante un tiempo escuchó un sonido espeluznante desde el frente de la pared, que provenía desde el frente de la pared. Shin gritó: ¡Derzo! ¡Sendi! ¡Kazui! ¡Salgamos, Sandy! ¡Kazui! Este subterráneo es un lugar que se construyó hace mucho tiempo. Parecía fuerte, pero como no estaba en buenas condiciones, no podía soportar el conflicto. Todo el lugar estaba comenzando a colapsar. De seguir así, quedarían enterrados con vida. Justo cuando traté de asegurar la salida abriendo la puerta de una patada rápidamente. ¡Mase! ¡Esto es malo! El colapso finalmente ha comenzado. En el pasillo que conduce a las escaleras a la prisión, grandes piedras comienzan a derrumbarse. ¡Oh, diablos! Un sonido perturbador vino desde arriba. Entonces, de repente, una gran sombra cubre su cuerpo. ¿Ah? ¿Qué? ¡Shin! ¡Shin! ¿Qué pido? ¡Himanoa! ¿Qué fue eso de ahora? ¡Laila! ¡Ayúdanos, mijo! ¡Ayúdanos! Durante el violento temblor, Laila, que corría hacia el exterior de la mansión con Daniela, escuchó el sonido de un gran colapso. ¿Uraniwa no hou kara? Asoko ni wa kuzureru yona mono wa nani mo nai hasu dakedo. ¿Viene del jardín trasero? Se supone que allí no hay nada que pudiera derrumbarse. Laila-sama, oisogi kudasai. Laila-sama, por favor, dese prisa. Wakatta. Lo sé. Parecía como si toda la tierra en el mundo estuviese temblando. Ya. ¿Qué pasó? ¿Se les cayó todo encima o qué pedo? Hubo un fuerte sonido de algo colapsando sobre él. Sus ojos se cerraron y su cuerpo se puso rígido. Sin embargo, no importa cuánto tiempo esperó, el impacto no llegó. ¿Dónde? ¿Por qué? Cuando abrió los ojos lentamente, una enorme roca que se había caído sobre él flotaba de forma antinatural en el aire. ¡Chiga! ¡Kore wa uite iru wake janai! Me equivoco. No es que esté flotando. ¡Kazui! ¡Kazui! Ante el grito de Sandy, Shin volteó hacia atrás. ¡Oh! Seguramente Kazui está usando sus habilidades para mantener esa roca. Kazui, estando en el centro de la habitación, estaba sudando con una rodilla en el suelo. Ore no chikara nara kono heya ga kuzureru no tashou okuraseru koto ga dekiru. Durante ese tiempo, ustedes busquen la manera. Con mi poder puedo evitar que este lugar se derrumbe por completo por un tiempo. Sabía que estaba usando su poder. Ahora sí. Sono aida ni omae tachi wa どうにかして外に出ろ。
Durante ese tiempo, ustedes busquen la manera de salir. Enseguida supo que Kazuhi estaba usando su poder. Probablemente Kazuhi está ahora usando todo su poder para poder sostener las paredes y el techo de este subterráneo. ¿Ustedes? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué piensas hacer preguntando eso? Como sea, dense prisa. No podré mantenerlo por mucho tiempo. Senri rugió cuando escuchó la respuesta de Kazuhi. ¡Baka yuna! ¡Omae o oite ikeru wake ga nai daro! ¡No digas estupideces! ¡No puedo irme y dejarte aquí! ¡Nara koko de zeii ikiume ni naru tsumori ka! ¡Ore wa gomen da! ¡Omae to issho ni shinu nante zettai ni iya da! ¿Entonces planeas que todos muramos enterrados aquí? Me niego rotundamente. Definitivamente no quiero morir contigo. ¡Ore datte shinitaku wa nai shi, shinasenai yo! ¡Shin mo, omae mo! Yo tampoco quiero morir. No me permitiré morir, al igual que a Shin y a ti. Senri se arrodilla junto a Kazuhi. ¡Ore wa ou ni nattan da! ¡Tattara tōzen! ¡Chikara ga tsukaeru hazu da yo na! Me he convertido en el rey. De ser así, entonces yo también puedo utilizar poderes, ¿cierto? Buen punto. Se me había olvidado que ya siendo rey, Senri ya podrá tener la habilidad Galtia. Aunque según Herman, la habilidad Galtia siempre ha estado con Senri, pero él no la despertó, no pudo despertarla. Más bien ni siquiera sabía. Pero ahora que ya la espada lo eligió, supongo que su poder ya está despierto. Espero que sí. Si no, vamos a tener un game over. Kazuhi, oshiete kure. Dou sureba sono chikara o tsukatte omae to issho ni koko kara derareru? Kazuhi, por favor dime, ¿cómo puedo usar mi poder para sacarte a ti también de aquí? Muri da. Sou kantan ni atsukaeru mono janai. Es imposible. No es algo que puedas usar tan fácilmente. Muri demo yaru shika nai daro. Ore wa mou nigenai tte kimetan da. Aunque sea imposible, no me queda de otra. Yo ya decidí no escapar. En tan solo un momento, Shin no vio que las líneas de visión entre Senri y Kazuhi se cruzaron. Mientras se decía a sí mismo que no era el momento para eso, se dio cuenta. Se dio cuenta de que se parecen. Bueno, son hermanos. Se parecen mucho. Ojos verdes, suaves y envolventes, con una luz intensa. Es el color favorito de Shin. Oh, no, chikara wa tsuyoi. Eta o shitara sore ni kuwarete, omae ga shinu zo. El poder de un rey es muy fuerte. Si cometes algún error, ese poder te tragará y morirás. Daijoubu. Kou miete ore wa kekkou ganjou nan da. Está bien. A pesar de cómo luzco, soy bastante terco. Se nota. De repente, sintió que Kazuhi se había reído. Pudo haber sido un error porque fue muy leve. Sin embargo, se dio cuenta de que había algún tipo de comunicación entre Senri y Kazuhi. Pero, una pausa, pero si se ponen a verlos bien ahora, que me fijo, los ojos de Senri son de un verde fuerte, pero los de Kazuhi son como un verde más claro, ¿no? Creo que eso es lo único diferente. Ah, no, en su cabello, el de Senri es un café fuerte y el de Kazuhi es más claro. De alguna manera tienen ahí un,
un aire parecido. 想像しろ。 壁や手でもいい。 とにかく何かがお前の体から出て、 周りの壁や天井を支える。 Imagínalo. Puedes imaginar paredes o manos. De todos modos, imagina que algo sale de tu cuerpo y sostiene las paredes circundantes y el techo. Vamos, Henry, saca tu poder. Sintió que la presencia que los rodeaba cambió de repente. De repente sintió su piel estremecerse. 支えることができたら、今度は押し返せ。 Una vez que consigas apoyar los escombros, a continuación empújalos de vuelta. 支えて、押し返す。 Apoyarlos, empujarlos de vuelta. 徐々にでいい、急ぐな。 Hazlo con cuidado, no te apresures. 押し返しながら、体の中心に力を貯めろ。 円を思い描くんだ。それが徐々に大きくなっていく。 Mientras los empujas hacia atrás, acumula el poder en el centro de tu cuerpo. Visualiza como si un círculo fuera creciendo gradualmente. Y Shin así como que... ¿Qué hago? Solo admirar el show. No debe perturbar su concentración. Cuando pensó eso, no pudo moverse del lugar. Hay un aire tenso que da la sensación de quitar el aliento. Finalmente, Sandy exhaló repentinamente. できたと思う。これからどうすればいい? Creo que ya está. ¿Qué deberías hacer a continuación? ¡そこのお前、来い! Tú, el de allí, ven. Ah, parece que las ancianas están hablando. Al ser llamado, se acerca a ellos dos mientras dudaban. 怪我をしたくなかったら、こいつから離れるな。 Si no quieres salir herido, no te separes de él. Ah. Sí. Asiente dócilmente. Sandy vio de reojo a Shin. De repente, estiró los brazos y abrazó a Shin. Lo aprieta firmemente abrazándolo con fuerza. Shin, motto chikaku ni. Ore to issho ni ite kureru? Shin, acércate más. ¿Irás conmigo? Hasta donde quieras, guapo. Por cierto, creo que me faltó leer otra cosa. Ah, ok, sí, me faltó esta parte de acá. Sabía que creo que me había saltado algo. A ver, definitivamente esto no era la cercanía que un amigo tendría con otro. Y luego ya vendría siendo la parte que está arriba de... del nombre de Sandy, ¿no? De lo que dijo Sandy ahorita. Que vendría siendo... ya me perdí. Ah, no, sí. Esto sí lo había dicho bien, perdón. Continuamos. Oye, Sandy. Ey, Sandy. Se nos pone tímido, sí. Se sentía nervioso haciendo esto frente a Kazui, pero Kazui solo vio a Shin y no dijo nada. Kazui, vete dándole a la idea que nunca vas a ser tío. Solo te digo eso. Kazui así como que... me siento mal, Tercio. La voz temblorosa de Sandy llegó a sus oídos. Pero eso que le va a decir a Shin lo veremos hasta el próximo video, porque hasta aquí lo dejamos. Bueno, pues parece que de alguna manera Sandy está pudiendo usar su poder de rey por primera vez. Y lo más importante es lograr salir de aquí antes de que todo se venga abajo. Pues
más que pasar al próximo video. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátenme!